Prepárense para el enfrentamiento digital del siglo en YouTube versus Twitch. ¿Qué se ve más? Exploraremos las entrañas de dos gigantes, descubriendo quién reina en el reino del streaming. Desde los números épicos de visualizaciones hasta los secretos detrás de los algoritmos, este vídeo desentraña los misterios del gaming en línea. Sumérgete en la batalla por la supremacía, donde Twitch y YouTube se enfrentan en una lucha épica por tu atención digital. ¿Quién saldrá victorioso? No te pierdas ni un segundo de esta emocionante comparación. Hola, distraídos increíbles, bienvenidos de nuevo a Te Distraigo Un Poco. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo del streaming con un enfrentamiento épico, YouTube versus Twitch. Antes de sumergirnos, recuerda suscribirte para no perderte ni una sola distracción y, por supuesto, activa la campanita para estar al tanto de todo. Así que vamos a zambullirnos en este fascinante duelo entre titanes digitales. Hablemos de qué son. Para comenzar esta batalla épica entre YouTube y Twitch, echemos un vistazo rápido a lo que son estos dos gigantes del contenido en línea. En la esquina izquierda, con sus vídeos infinitos y la capacidad de enseñarte todo, desde cómo hacer pan casero hasta cómo reparar tu lavadora, tenemos a YouTube. Fundado en 2005, este titán de los vídeos ha sido el compañero confiable de muchos cuando se trata de aprender, entretener y perderse en ese agujero de vídeos gatunos. Ahora, movámonos hacia la esquina derecha, donde Twitch hace su entrada triunfal. Nació en 2011 como un paraíso para los amantes de los videojuegos y el streaming en vivo. Desde entonces, ha evolucionado para abarcar no solo juegos, sino también charlas en vivo, eventos especiales y más. Con su enfoque en la interacción en tiempo real, Twitch ha capturado los corazones de aquellos que buscan una experiencia más inmersiva. Las diferencias más notables. Vamos a sumergirnos en las diferencias más importantes entre estas dos plataformas y vamos a comenzar con el lenguaje de las normas de contenido. Las directrices de contenido de YouTube y Twitch presentan, sí, matices. YouTube tiende a ser más flexible en cuanto a qué vídeos pueden publicarse. En contraste, Twitch tiene cierta fama de prohibir a los streamers sin explicación aparente. Incluso aquellos con contratos pueden recibir el mismo trato que cualquier otro creador. En cuanto al crecimiento, YouTube se alza como el campeón. Con su accesibilidad y un algoritmo más efectivo, brinda oportunidades de crecimiento rápido a los nuevos creadores. En cambio, Twitch concentra su atención en los creadores populares, ofreciendo menos chances de crecimiento para los novatos que buscan abrirse camino en el mundo del streaming. Por eso, es común que los nuevos talentos sean youtubers tan posicionados que atraen su comunidad en YouTube. Y ahora, la monetización. Ambas plataformas tienen cartas diferentes bajo la manga. En Twitch, los creadores pueden asegurar ingresos a través de las suscripciones, anuncios patrocinados, donaciones, programas de afiliación y la venta de merchandising. En el rincón de YouTube, los ingresos pueden provenir de anuncios directos, patrocinios, programas de afiliación, streams, donaciones y más. Es una batalla de oportunidades para los guerreros digitales en busca de recompensas. Políticas de chat y moderación. Twitch utiliza una estricta política de moderación del chat basada en el tiempo y no dispone de la opción de pausa o rebobinado, mientras que en YouTube el chat se organiza en función de la relevancia y solo viene con emojis estándar para la presentación visual. Un mano a mano. Según los datos frescos de Streams Charts, YouTube no solo es la plataforma de streaming número uno del mundo, sino que se llevó la corona como la más vista durante el primer trimestre de 2023, sumando un épico total de 8.123 millones de horas visualizadas. Eso sí es lo que llamamos reinar en el reino digital. Pero espera, Twitch, la plataforma de Amazon, no se queda atrás. Marcando su territorio en la segunda posición a nivel global, logró acumular 5.281 millones de horas visualizadas, mostrando un modesto crecimiento del 0,15% respecto al año anterior. Un aplauso para el esfuerzo continuo. Y ahora, si nos adentramos en el sector gaming, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Twitch se posiciona como el gigante, acumulando el 81% de las horas visualizadas en este terreno, totalizando 4.257 millones de horas de directos relacionados con videojuegos. En el rincón de YouTube, sin embargo, el camino parece más desafiante, ya que suma 1.383 millones de horas visualizadas en contenido gaming, representando menos de la quinta parte del total. La batalla por el trono gamer está en pleno apogeo. Adentrémoslo en el gaming.
En los últimos años, el universo de los videojuegos en línea ha explotado, y dos de las mayores plataformas que lideran esta revolución son Twitch y YouTube. Pero, ¿cuál de ellas es la verdadera joya para los gamers? Vamos a descubrirlo juntos. Comencemos con el algoritmo, el cerebro detrás de la magia. En el rincón de Twitch, su algoritmo se inclina fuertemente hacia el número de espectadores, destacando principalmente los streamers populares con bases sólidas de suscriptores. YouTube, bajo el abrazo de Google, ofrece más oportunidades de ser descubierto. Su algoritmo de búsqueda considera no solo la audiencia, sino también el número de me gusta, comentarios y compartidos de tu vídeo. La dinámica entre el streamer y el espectador es un campo de batalla crucial. En Twitch, los espectadores tienden a sumergirse más en la interacción con el streamer, mientras que en YouTube, los aficionados a los videojuegos a menudo prefieren disfrutar de los vídeos sin comentarios. ¿Estás buscando esa conexión directa o una experiencia más pasiva? Tienes opciones. Entendamos la monetización. Uno de los motivos por los cuales Twitch ha ido escalando posiciones con los años se debe a que logró reunir a los más grandes streamers del planeta: Ninja, Amurant, XQC, Rubius, Ibai, Auronplay o TheGrefg son algunos ejemplos, y esto en parte se debe a la monetización, y aunque muchos de estos grandes cuentan ya con contratos con estas plataformas, la monetización general es muy importante. Pasemos a los requisitos de compromiso para los valientes streamers. En el territorio de YouTube, para destacar, necesitas al menos 4.000 horas de visualización y 1.000 suscriptores. Mientras tanto, en Twitch, la clave es mantener una calificación de compromiso del 20 al 30% y acumular una tropa leal de suscriptores, las pruebas del camino para la fama. El nivel de competencia entre los streamers es otro aspecto que no debemos pasar por alto. YouTube, con menos streamers pero una base de usuarios 20 veces más grande, ofrece un terreno de juego menos saturado, una oportunidad de oro para los novatos que buscan brillar en la escena del gaming. Además, YouTube otorga una exposición más destacada a los creadores de contenido emergentes. ¿Estás listo para destacar en un campo de juego menos concurrido pero más vasto? En conclusión, podemos ver que la comunidad de YouTube es mucho más grande, y por ello son la plataforma de vídeos número uno del planeta, pero Twitch pisa con fuerza y se aprovecha de esa comunidad de YouTube. Incluso llega a contactar youtubers posicionados con la intención de que estos traigan a nuevos usuarios a su plataforma. Y así, distraidores, exploramos las entrañas del gaming en Twitch y YouTube. ¿Cuál plataforma ves más? Déjame saber en los comentarios, te quiero leer. Y así concluimos nuestra odisea en el universo del streaming. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, comentar con sus pensamientos y, por supuesto, suscribirse para más contenidos épicos. Hasta la próxima, distraidores. Chao, chao.